Claro, es una comunicación por parte del gobernador, digamos, no una reunión. No obstante, si te referís a las reuniones que estamos manteniendo con los sectores gremiales, bueno, el viernes fue la última, en esta semana no descartamos hacer otra grupal de ser necesario. No obstante eso, como lo venimos repitiendo en cada una de estas reuniones, las puertas están abiertas y en el día de hoy, tanto yo como el secretario de Trabajo, el Ministerio de Economía, hemos tenido diversas reuniones, estamos teniendo diversas reuniones con gremios individuales, porque hay que avanzar también en temas puntuales de cada cartera, que es difícil de tratar en una reunión general. Así que en el día de hoy estuve reunida con ATE, con Guillermo Quiroga de ATE, ahora me está esperando la gente de Pesca, también hay una reunión en Economía con Contaduría General, el Secretario de Trabajo está reunido en este momento con el Gremio de Salud, y bueno, así durante estos días tenemos varias reuniones pactadas y se está avanzando, como te digo, en diferentes temas. El sector de ATE, por ejemplo, que estuvimos reunidos recién, no habían interpretado, no había sido clara la comunicación de los retroactivos estos que se iban a pagar. Entonces ellos, si bien hoy terminaba la medida de fuerza, iban a continuar hasta por toda la semana, y de acuerdo a lo que estuvimos viendo, que realmente llega los retroactivos que se van a pagar, que son los aumentos de junio, que llegan hasta el 30 de junio, y anterior retroactivo a ello, implica pagos a la Administración Central, a la 1987, que ellos creían que no, a los auxiliares de la educación, al Ministerio de Salud. Por lo garantizado tanto, esos pagos entonces? Sí, sí, porque en realidad depende la paritaria, y si corresponde un aumento a esos sectores es que van a haber hoy un pago. Hay pocos sectores, como por ejemplo obras públicas o economía, que no tenían ningún aumento pactado hasta el 30 de junio, por lo tanto no van a tener un pago retroactivo en este mes, pero sí vamos a hablar de lo que es los aumentos de julio durante esta semana y vamos a transmitir. Pero en el caso de ATE, se había interpretado que ni la 1987, ni auxiliares de la educación, que son representados por ellos, ni el Ministerio de Salud tenía ningún aumento. Y sí, no ningún aumento, ningún aumento que se fuera a pagar adeudado y que se fuera a pagar en este momento. Y sí, así que quedó claro que sí, por lo tanto iban a rever la medida y muy probablemente van a levantar a partir de mañana el paro en esos sectores. Bueno, esos sectores que representa ATE, no en todos, quizás los sectores de salud, por ejemplo, pero sí la 1987 en lo que corresponde a ATE y auxiliares de la educación. Pero más que nada es la responsabilidad de informar, porque quizás no ha sido clara la comunicación por parte del gobierno en ese sentido, o del todo ordenada, de manera tal de que todos conozcan cómo, por qué, cuándo y cómo se llegó a esta situación, y cómo estamos planificando salir de ella. Hay mucho para contar y bueno, ya nos pareció importante hacerlo directamente en una presentación. Es muchísima información que el gobernador quiere transmitir de forma tal de que todos estemos informados de cuál es la situación de Chubut y cómo se llegó a esta.